regionales han presentado una denuncia contra el gobernador Werner Salcedo por haber contratado a una empresa que presentó documentos falsos para lograr prestar servicios ante la instancia regional. En la siguiente nota les contamos algunos detalles. Los consejeros Stick Loaiza, Miguel Olivera, Macedo Rueda y Raúl Salizar presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del gobernador Werner Salcedo y sus funcionarios por la contratación del consorcio Ausangate para la obra del recapeo de tramo Iscuchaca-Guarocondo, debido a que, pese a que existía la advertencia de la Contraloría sobre la presentación de un documento falsificado, la entidad firmó contrato con el privado. La denuncia se concretó luego de la información pormenorizada que solicitó el consejero Salizar Zaico a la Municipalidad del Cusco sobre el trabajo que desempeñó el profesional observado. El año pasado, ustedes recordarán, de que la Oficina de Control Interno ha identificado una adversidad presuntamente porque se habría adulterado certificados de trabajo otorgados por la Municipalidad Provincial del Cusco en dos empresas, en la empresa Codesma y en la empresa en consorcio Ausangate. Pero resulta de que le ha dado 5 días al gobernador regional para que tome las acciones preventivas y correctivas frente a esta adulteración de documentos, con lo que se habría favorecido con la buena pro, en este caso el consorcio Ausangate. Pero sin embargo se firma el contrato por encima de las observaciones realizadas por la Contraloría. Del mismo modo, el colega Luis Salizar Zaico solicita a la Municipalidad Provincial del Cusco tengan que acreditar si esos certificados son falsos o son verdaderos. Y la respuesta de la Municipalidad Provincial del Cusco fue de que el ingeniero Isauro habría laborado como residente, pero no como residente de calidad, con lo que se habría acreditado que la documentación era falsa, era adulterada, y nosotros como consejeros regionales teníamos que interponer la denuncia penal, puesto que no hemos visto las acciones preventivas o correctivas por encima de Contraloría, por encima de las observaciones peticionadas por el consejero Salizar. Se firma el contrato, por ende se ha tenido que interponer la denuncia penal ante la Fiscalía Penal de Anticorrupción de la ciudad del Cusco por el presunto delito de colusión o concertación para este presunto favorecimiento de esta obra, que es el recapeo Iscuchaca-Guarocondo, que tiene un costo superior a más de 6 millones de soles. El consejero Stick Loaiza señala que el gobernador Werner Salcedo y su gerente Víctor Samaniego conocían del informe que fue remitido por control el 11 de diciembre. Sin embargo, haciendo caso omiso, firmaron el contrato el 19 de diciembre. Se firma el año pasado, el 19 de diciembre del año pasado. ¿Y el órgano había advertido antes? El 11 de diciembre ha advertido la adulteración de documentos. 11 de diciembre, y el contrato se firma el 19 de diciembre. Y le otorgaron directamente al gobernador regional 5 días. Pero sin embargo no las implementó ninguna acción correctiva ni preventiva. Él sabía, es decir, entonces puede decir, claro, que no puede poner excusa de que no sabía. No, la Contraloría directamente le ha notificado al gobernador regional del Cusco para la implementación. Pero sin embargo no se implementaron, y el gerente general, en este caso el economista Víctor Samaniego, suscribió el contrato por encima de las observaciones de la Contraloría y también del colega Salizar Zaico. Bueno, está el gobernador regional, puesto que él tenía conocimiento al comunicado de Contraloría. Igual manera el gerente general, quien firma el contrato, okay, el gerente de administración, porque de administración depende la subgerencia de abastecimientos, y también el comité de selección, uh-huh, que son los principales responsables, quienes han evaluado a estas 5 consorcios toda la documentación y no han advertido. Y es más, ellos tenían conocimiento de esta documentación adulterada, puesto que el colega Salizar les ha puesto en conocimiento, tomen las acciones. Bueno, efectivamente, puesto que recordemos de que si ellos han estado advertidos por Contraloría y persisten con el contrato, ya hay una presunta concertación para favorecer con esta buena pro que ya se dio a favor del consorcio Ausangate. El concejal refirió que la adulteración de los documentos corresponde al certificado de trabajo presentado por el ingeniero Gilbert Galdós, que presentó una certificación como residente de control de calidad para validar los requisitos, el cual no sería fidedigno. La Contraloría le dio 5 días, no tomaron acciones, firmaron el contrato por, uh-huh, encima de la Contraloría. Bueno, ahora está ya dentro del fuero de la Fiscalía, de Anticorrupción, seguramente dispondrán investigación preliminar, se recabará las informaciones correspondientes o declaraciones del propio gobernador y sus funcionarios a que se aclare. Lo único que nosotros buscamos como consejeros es transparencia. A hechos tan evidentes se tienen que hacer las denuncias correspondientes, en este caso por los 4 colegas consejeros. Uh-huh. Sí, efectivamente, pero acá tengo yo en manos el oficio derivado por parte del colega
Salís Arzaico directamente a la sugerencia, donde le diga que implemente. Sí, efectivamente, y la Municipalidad del Cusco también ya informa en el sentido de que esos documentos no pertenecerían o no sería parte. En este caso, vamos a ver, acá tenemos en este documento. Ya se ha pronunciado la Municipalidad. Exacto. A ver. Efectivamente, acá tenemos el documento, doctor Raúl Salís Arzaico, de fecha 28 de noviembre todavía cuando hizo las consultas, pero el informe final fue emitida por Óscar Suta González, que es el jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, Municipal Provincial del Cusco, Dirección de Recursos Humanos. Y en este documento, evidentemente, señala que del 1 de septiembre del 2016 al 31 de diciembre del 2016, residente de obra con contrato de servicios a plazo determinado. Residente de obra, no residente de control de calidad. Por ende, la constancia o certificado presentado para que le den la buena prueba al consorcio de Songate es falso. No pertenece a este ingeniero. No pertenece, es falso. Él sí ha sido residente, claro, pero no ha sido residente de control de calidad. Por ende, ya el Cusco ha indicado de que a él nunca se le ha dado como residente de calidad. Bien, amigos, 8:34 de la mañana. La denuncia, sin lugar a dudas, se interpone contra Werner Salcedo, él al ser el representante de esta institución regional. No obstante, también se tiene que individualizar algunos delitos o presuntos delitos que se están denunciando. ¿Cómo es posible que dentro del gobierno regional no existan los filtros correspondientes para poder garantizar que las empresas que se están presentando a las diferentes convocatorias, incluso el propio personal, presente como documentación fidedigna, no documentación adulterada? Es por ello con lo que los consejeros de Cusco, Raúl Salizar, Macedo Rueda, Miguel Olivera y el consejero por la provincia de Anta, Esticlo Aiza, han decidido interponer esta denuncia contra el gobernador y los que resulten responsables en realidad en este contrato a esta empresa que ha presentado documentación aparentemente adulterada. Entonces queremos que este tipo de circunstancias que están